barandita también tiene su trabajo, ¿eh? Fíjense, pedazo de hierro acá, todo martillado, al rojo vivo. Y este portón lo que tiene de bueno es que tiene otra puertita ahí. No sé si la llegan a ver. Ah, y estas rejas también. Espectaculares. El trabajo que se ha tomado el tío ahí. Al rojo vivo. Para poner todo. Y estas son las marcas que hablaban ahí. No sé qué sería el que la, el que el pulpeó la, la piedra. Porque todo esto es solo una unidad. Esto es una piedra. Esto es otra piedra. Esto es otra piedra. Y este es el portón principal. Espectacular. Con una puertita también acá, más pequeña. La puertita era más pequeña. Y acá está todo labrado. Fíjense el trabajo que se ha tomado ahí el cerrajero. Abran la puerta. Y acá hay una maqueta también espectacular del castillo. Qué bárbaro, qué bien cuidado. Hasta los cestos acá, la papelera. Château du Haut Königsbourg. A mí me gusta este árbol acá, de 60 metros de altura. Espectaculares vistas del castillo. Ahora estoy saliendo por el otro lado. Tengo que caminar ahora como 8 kilómetros hasta el camión. Castillo de Haut Königsbourg. Qué bárbaro acá, espectaculares vistas saliendo del castillo. Muchas montañas y tal. It's a big monster, ¿eh? Hostia, yo también lo voy a filmar. Impresionante el cascarudo este. They can fly, ¿eh? They fly. Parece que está enojado. Pues estoy aquí, gente, tomando una Red Bull. A ver si la Red Bull me da alas y bajo ahí flameando hasta el camión. Sería bueno, ¿eh? Cuando estaba ya aparcado en el camión, porque yo le pongo acá la gasolinera Leclerc. Y pero la gasolinera de Leclerc está antes del que el camión. Bonjour. Bonjour. Y entonces significa que el camión está más lejos que lo que me indica el GPS. Y nada, este camino, ahí pasaron un par de caminantes también. Y este camino es todo para gente que, bueno, está habituada a caminar, la verdad. Y he estado viendo ahí muchas huellas de bicicleta y de verdad que este caminito debe estar espectacular para bajarlo con una buena bici. Para subirlo no tanto, pero bueno, se sube. Subí yo caminando, en bici es más fácil. Y nada, me acuerdo yo cuando tenía mi mountain bike y podía andar seguido, dos o tres veces por semana salía y me hacía 45 kilómetros más o menos. Espectacular el bosque este. Qué bárbaro acá, grabado en la roca, el nombre de Königsbourg. Impresionante. Aparte está re bien hecho, ¿eh? No doy más ahora, pero de en serio, ¿eh? Me saqué las medias porque la otra vez también hice lo mismo. Los últimos kilómetros me quité las medias y así siento el pie como que va más holgado. Pero me duelen un montón. Pero nada. Y aquí está el cartelito. Y aquí Horst Wheeler es donde estamos ahora en este momento.
tengo que bajar y acá hay área de servicio de Koningburg y de este lado aquí está el camión. Y acá está la parte de adelante de la iglesia ahí. Impresionante. Y aunque esté lloviendo se nota ahí la belleza del pueblito este. Super guay. Mola mogollón. Espectacular acá la callecita con sus farolas antiguas. Esa farola tiene más de 100 años seguro. Y ahí un cartelito. No, el cartelito no, un escudo ahí colgado. Super guay. Pues bueno, gente, estoy recorriendo aquí el último kilómetro. Más o menos quedará eso, kilómetro 200 por ahí. Porque el GPS no me indica exactamente dónde está el camión y tal. Y nada, ahora tengo que hacer un zigzag. Ya la carretera está ahí nomás. Más de un kilómetro no está y luego tengo que cruzar la carretera. Y ahí está el Mercedes camioncete. Y ya está. A ver qué tal. Muy bien, estoy... Yo de verdad que no creí que lo iba a lograr. Yo pensé que, no sé, me iba a agarrar un dolor tremendo de piernas. Bueno, el dolor lo tengo, pero es soportable. Y después la otra cosa que puede pasar cuando uno va así cansado es doblarse bien el tobillo o algo así, porque uno ya cuando va cansado ya la musculatura no va bien, el pie no va bien, y encima así en terreno que no es liso y llano, que hay piedras. Nada, estuve todo el tiempo mirando el terreno y quizás sea por eso que no me doblé el tobillo, porque yo me he doblado el tobillo, vamos, toda la vida. Y nada, quizás he tenido suerte. Pues nada, gente, estoy acá en la gasolinera y voy a filmar por última vez el castillo ahí a lo lejos. Y bueno, ya estoy por llegar. Me daban ganas de parar y tal, la gasolinera, pero no, si paras es peor. Hay que seguir, estaré a, no sé, 200, 300 metros del camión. Cruzo este puente ahí por abajo y ahí a la izquierda ya está, Home Sweet Home. Esto está petao, petao. No sé por qué, porque hay un montón de sitios para parar. No sé por qué todos vienen acá. Bueno, y aquí está, gente. Home Sweet Home.